Saludos y bienvenidos un día más a Tribuna VIP. Hoy nos hemos ido al Centro Insular de los Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, el punto de partida de la nueva temporada del Club Voleibol Siete Islas Vecindario. Aquí se presentó el nuevo e ilusionante proyecto santaluceño, que una campaña más será el único representante canario en la Superliga masculina. Este año se ha confeccionado una plantilla con el objetivo de mirar para arriba más que para abajo. Casi todos los años, al menos los últimos 5 años, hemos tenido plantillas competitivas, pero que no sabíamos tampoco hasta dónde podíamos llegar. Hemos cumplido los objetivos, pero el objetivo que planteamos este año es un poquito más ambicioso, de intentar conseguir meternos en la cabeza con los grandes, ¿no? Eso a priori es nuestro principal objetivo. Lo que ocurre es que todos los demás tienen los mismos objetivos que nosotros y no se sabe tampoco lo que vamos a hacer, pero al menos plantel tenemos como para intentarlo, y vamos a poner todo pues para intentar conseguir esos objetivos, ¿no? Que no son otros que llegar a la Copa del Rey y meternos en los play-offs, y una vez que estemos ahí, pues Dios dirá dónde podemos llegar. El Club Voleibol Siete Islas Vecindario cuenta esta temporada con 16 jugadores, entre ellos 6 extranjeros, los brasileños Joao Palquintans, Carlos Dos Santos y Leandro Martins, los caboverdianos Manu Carballo e Isaías López y el colombiano Cristian Palacios. Sánchez Jover seguirá con Raúl Quintana como segundo entrenador, mientras que se incorpora Joan Suárez en calidad de preparador físico. En el acto de presentación estuvo presente Alfredo González, gerente del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, quien se mostró convencido de que el joven e ilusionado equipo realizará una buena campaña. Por otro lado, nosotros desde el Cabildo estamos ciertamente obligados a apoyar estos deportes que no son mayoritarios, malmente llamados minoritarios, porque lo que creo es que un equipo que está trabajando también la base con tantos niños, que ahora van a tener un evento a principios de noviembre, era, ¿no?, en el que se va a llenar la cancha de vecindario de niños de jugando al vóley, es digno de ser apoyado. Nosotros, desde el Instituto Insular de Deportes, desde la Consejería de Deportes, vamos a estar siempre con cualquier deporte que apoye el deporte base, y que, como decimos muchas veces, nosotros queremos que todos los deportes se practiquen en todos los municipios. Ahí sí, sin más que añadir, simplemente desearles muchísima suerte, que trabajen mucho, que tienen una leyenda como entrenador que tiene que ser un ejemplo, y que sean ustedes también ejemplos para los niños que empiezan, y que los ilusionen, y que el deporte base, a través de ejemplos como el de ustedes en categorías de élite, pues que sean cada vez más y cada vez mejores. El mismo día de la presentación, el Ayuntamiento de Santa Lucía le hizo una recepción oficial al equipo. La alcaldesa del municipio, Dunia González, y el concejal de deportes, Raúl de Pablo, le desearon la mejor de las suertes en su nueva aventura liguera. Es para nosotros un orgullo poder decir que Santa Lucía tiene un equipo de primera división en deporte colectivo, pero además que van a llevar la representación del municipio y los valores que aquí se trabajan por toda España. La liga empezó este fin de semana, y en la que el Club Voleibol Siete Islas Vecindario no pudo dar la sorpresa en la pista de uno de los favoritos al título, el Río Duero de Soria, que acabó imponiéndose por 3-1, con parciales 25-22, 22-25, 25-19 y 25-19. Este sábado, 22 de octubre, será el estreno liguero en el pabellón de deportes de vecindario de nuestro equipo, y nada más y nada menos que ante el actual subcampeón de la liga, el Club Voleibol Teruel. El partido comenzará a las 12:30 del mediodía.